Muy buenas respawners, yo soy Matt RJ e imaginaos que mezclamos la locura de concepto de necesitar algo cada poco tiempo para seguir viviendo como en Crank, Veneno en la Sangre, con una jugabilidad rápida y endemoniada como Doom, pero con una fórmula roguelite y estética retrofuturista cyberpunk anime de los 80-90. Pues obtenemos Mullet Mad Jack, un juego localísimo que viene pisando fuerte. Sí, evidentemente como fan de los FPS clásicos que soy, y bueno, Taku, Shinji, báñate. Para mí fue imposible no interesarme por lo que ofrecía Hammer 95 con Mullet Mad Jack. También no voy a negar que me llamó la atención de que su estudio esté compuesto solo por 3 desarrolladores. Dicho esto, vayamos al juego. Mullet Mad Jack nos sitúa en los años 2090, donde el hombre y el internet se fusionaron para crear un nuevo ser. Estos nuevos humanos necesitan dopamina cada 10 segundos o de lo contrario mueren. Ahora, el mundo está gobernado por robots súper ricos a los que llamamos robillonarios. Y quienes se atreven a vivir cada 10 segundos para matar a estos robots se les conoce como moderadores. Como habrás imaginado, nosotros encarnamos a uno de estos moderadores y tenemos la misión de ganar unas zapatillas hipermolongas, pero a cambio tenemos que rescatar a la princesa, una influencer famosa con más de 2 millones de seguidores, que los robillonarios han raptado. Estos mismos nos transmitirán el livestream y a través de los likes de los usuarios nos darán vida por matar cada 10 segundos a los robillonarios que nos encontremos por el camino. No entiendo nada. Realmente no tiene ningún tipo de sentido su historia, ni falta que hace. Y ya os comento que aunque sí intentan darle un giro más adelante y que puede parecer que se pone interesante, al final es lo que es desde el principio. Una excusa un tanto insulsa para lo que realmente vinimos a este juego, que es a dar tiros a todo lo que se mueve de manera frenética y alocada. Su jugabilidad, como bien dije al principio, es un first person shooter con la base de roguelite. Tendremos que ir subiendo por los diferentes pisos de un edificio generados de manera procedural, en los cuales al final de cada piso podremos elegir entre 3 opciones diferentes, que se suele componer por un arma y 2 habilidades. De hecho, si se te repite tu propia arma, puedes mejorarla si has desbloqueado anteriormente la habilidad para esto. Las otras 2 habilidades solo servirán para beneficiarnos o facilitarnos las cosas por nuestro camino. ¿Qué? ¿Que todavía no os he hablado de la mecánica base del juego? Bueno, perdonadme, es que la estáis viendo en pantalla. Tenéis 10 segundos para matar a un enemigo, pero es que no solamente es eso, esos 10 segundos también son tu vida. Por lo que si te hieren, pierdes también ese tiempo, teniendo que moverte a toda velocidad mientras disparas, pateas, aprovechas el entorno, todo lo que esté en tu mano, para que el contador nunca llegue a cero. Aunque hay combates de jefes que esto cambia por completo, dejando la mecánica de los 10 segundos para poder enfrentarnos a ellos. Al principio pensaba que estos combates paraban en seco la velocidad y frenetismo del juego, quitando un poco de interés en estas secciones, pero luego digamos que los enfrentamientos van cambiando a medida que vas avanzando, siendo una grata sorpresa muchos de ellos y cada vez exigiendo más de nuestra parte como jugadores. De hecho, el juego se separa en varios capítulos que se compondrán por lo general de 9 pisos llenos de enemigos y trampas, las cuales no subestiméis porque hay un componente de parkour en el juego, que terminan por lo general en un 10º piso que siempre es un jefe. Por cierto, una vez pasado cada capítulo podremos desbloquear una habilidad permanentemente que van por separado de las 3 que os comenté antes. El resto de habilidades se resetearán con el cambio de capítulo. Lo sé, puede parecer mucha información y demasiadas cosas a tener en cuenta, pero realmente es todo bastante intuitivo. Igualmente tendréis los típicos cuadros de tutorial que os informarán de todo eso que no estáis entendiendo. Pero no voy a mentiros, no hice mucho caso a estos mismos por lo que comenté anteriormente. Pasando a la duración del juego depende muchísimo de la habilidad que tengáis como jugadores. En mi caso me duró unas 3 horas en dificultad normal, pero no os preocupéis, que si algo tiene Mullet Mad Jack es contenido para rato. Ya que aparte del insulso modo historia, tendréis un modo infinito con ranking globales y por supuesto una puntuación al final de cada capítulo de historia que podréis elegir una vez pasado el juego. Cosa que voy avisando, para conseguir su máxima puntuación exigirá muchísimo de vosotros como jugadores, así que Mullet Mad Jack durará tanto como queréis que dure. A nivel gráfico y técnico es un juego sólido. Con mi RTX 3070, Ryzen 7, 5800X y 16 GB de RAM, lo he movido a unos 60 FPS sin ningún tipo de caída a 1440p. Quizá por quejarme de algo, el juego tiene demasiados colores estrambóticos que si lo juntamos con su velocidad de cámara y frenetismo, puede llegar a marear a veces. Pero vamos, quitando eso, lo artístico es soberbio. La estética cyberpunk retroanime futurista la cumple de manera espectacular y le da una ambientación bastante única sin lugar a dudas. Quizás donde sí que peca un poco es en el apartado sonoro, que si bien no está mal, cumpliendo perfectamente con el acompañamiento de la propuesta, no hay nada que sobresalga. Tiene un doblaje y un soundtrack que cumple, pero en nada más. De hecho, no llega a sorprender en ningún momento y te dará la sensación de déjà vu de haberlo escuchado de otras propuestas similares.
Así que dicho todo esto, ¿vale la pena Mule Mad Jack? Pues siendo un juego que llega a precio reducido, con una propuesta súper loca y frenética, que quizás sea un tanto insulso en lo narrativo y sonoro, pero que vamos a ser sinceros, ¿qué más da? Lo que queremos es la adrenalina de tener solo 10 segundos yendo como pollo sin cabezas por el escenario, desmembrando a esos robillonarios capitalistas que nos separan de la princesa y de unas flamantes zapas nuevas. Por lo tanto, sí, joder, vale la pena cada euro que le lancéis a Hammer 95 a la cabeza. Han hecho un trabajo increíble y me resulta sorprendente el pedazo de resultado que han obtenido. ¿Y vosotros? ¿Lo habéis probado? ¿Lo habéis jugado? Os leemos en las cajas de comentarios. No olvidéis darle like, suscribiros y todo eso que ayuda muchísimo al canal. Yo soy MatRJ y esto es Punto de Respawn. Por cierto, ya sabéis, pasaros por la página web, ver los análisis y todas esas cuestiones que siempre comentamos, pero que siempre se me olvidan de poner. ¡Adiós!